Muy buenas noches con todos. Para mí es un placer dar inicio al, a esta sesión de, de, de la Sociedad de Gastroenterología del Perú y donde vamos a tratar. Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hacer una nueva reunión o una nueva sesión científica de la sociedad y vamos a hablar de un tema que es básicamente intestino delgado, eh, para lo cual vamos a. Vamos a tener grandes ponentes en relación a un tema que para mí es un tema apasionante y, un, y, más, y a veces frustrante, pero sobre todo desafiante, que es la hemorragia del intestino medio. Para eso vamos a empezar con la doctora Rosana Franco. La doctora Rosana Franco es coordinadora del Servicio de Gastroenterología del Hospital María Auxiliadora, miembro fundadora y pertenece a la Junta Directiva de la, de la Asociación Peruana para el Estudio del Intestino, ASPEIN con capacitaciones de cápsula, en cápsula endoscópica y enteroscopía y con interés especial en la enfermedad inflamatoria. Y ya nos va a tocar el tema de actualización de las guías de manejo en la hemorragia del intestino medio. Gracias. Muchas gracias por la presentación, doctor Cedrón. Agradecer en especial a la Sociedad de Gastroenterología del Perú por esta invitación para hablar de un tema muy interesante y, como mencionó el doctor Cedrón, a veces desafiante. Dónde está? Acá. Bueno. Como mencioné, la hemorragia de intestino medio por muchos años eh, fue de difícil abordaje y, sobre todo, eh, diagnóstico y manejo. Por lo cual es importante reconocer que actualmente hay guías que nos permiten un abordaje más certero con las herramientas que disponemos felizmente a la fecha en nuestra realidad, en nuestra realidad peruana. Tenemos la siguiente agenda para el día de hoy. Eh, voy a tratar de la definición, cuando hablamos de sangrado de intestino medio y cuando hablamos de sangrado gastrointestinal oscuro, cuáles son las causas más frecuentes y las causas infrecuentes, eh, los diagnósticos y fluxogramas de manejo que se llevan a la fecha, cuándo repetir una endoscopía alta, cuándo una colonoscopía, en qué situaciones realizar una enteroscopía de empuje. ¿Cuándo es importante una videocápsula endoscópica, una enteroscopía asistida por dispositivo, imágenes como enterografía por tomografía o enterografía por resonancia, angiotomografía, angiografía, entre otros? ¿En qué situaciones es necesario el abordaje quirúrgico y la enteroscopía intraoperatoria con recomendaciones finales? Recordemos que la hemorragia gastrointestinal se subdivide en alta, media y baja teniendo en cuenta que la hemorragia digestiva alta ocupa un 85%, la baja un 10% y un 5% la hemorragia de intestino medio. Tener en cuenta que esta hemorragia se caracteriza por ser desde la ampolla de váter hasta la válvula ileocecal. En el año 2015, la, el Colegio Americano de Gastroenterología postuló ciertas definiciones y denominaciones en cuanto al sangrado de intestino medio. En ese entonces se indicaba que el sangrado de intestino medio era aquel que persiste o reaparece sin una causa aparente después de una endoscopía digestiva alta y una colonoscopía, antes llamado sangrado de origen oscuro. Y el sangrado de origen oscuro es cuando no se identifica la fuente de sangrado después de un examen exhaustivo de todo el tracto gastrointestinal, incluyendo el intestino delgado con las diferentes técnicas que tenemos a la fecha. Hasta actualmente existen algunas literaturas y algunas guías que aún siguen utilizando el término de sangrado de intestino de origen oscuro para referirse a sangrado de intestino medio. Pero otras realidades emplean esta diferencia para tener un poco más claras las definiciones. Las causas más frecuentes del sangrado de intestino medio tenemos que tener eh, claro si se trata de pacientes de menores de 40 años o pacientes mayores de 40 años. Si tenemos un paciente joven, nuestra principal opción diagnóstica debe ser divertículo de Meckel, síndromes polipósicos como el poliposis adenomatosa familiar. Enfermedad inflamatoria intestinal, como enfermedad de Crohn, lesiones vasculares, lesión de Dilafua y neoplasias de intestino delgado al final. Y en mayores de 40 años, las angiectasias, lesión de dilafoa enteropatía por uso de aines y neoplasias de intestino delgado. Y las causas poco frecuentes que debemos tener en cuenta en este panorama de estudio son las varices de intestino delgado, amiloidosis. Síndrome blue rabert nebus o síndrome de Vins, pseudosantoma elástico, síndrome de Osler-Weber, RENDU, sarcoma de Kaposi en pacientes inmunodeprimidos, síndrome de Plummer-Vinso, de lers entre otros. Les presento a continuación unas imágenes en cápsula endoscópica de un paciente con diagnóstico de síndrome de Vins, en el cual se pueden observar tanto lesiones cutáneas como viscerales en forma de lesiones verrucoides tipo violáceas que estas pueden sangrar que incluso pueden generar intussuscepción o obstrucción en ciertos pacientes es importante sospecharlo en pacientes con estas características que muchas veces vienen referidos de otras especialidades como dermatología con pacientes con anemia severa o anemia crónica y por ejemplo sangre oculteneses. Y en la parte superior podemos observar imágenes de lesiones tipo telangiectasia, características del síndrome de telangiectasias hereditarias, que pueden estar presentes en cualquier parte del tracto digestivo y en otros órganos como en este caso el pulmón y el hígado. Ambas, ambas patologías tienen en común que son patologías que van a cursar con anemia crónica y por ende eh, van a acudir constantemente a la emergencia y probablemente requieran de procedimientos como enteroscopía para el manejo de estas lesiones a repetición. Existen otras clasificaciones para definir las causas más comunes del sangrado de intestino medio. Tenemos la clasificación de origen vascular, inflamatorio, diatrogénico, diverticular o tumoral. En vascular, las angiodisplasias previamente definidas lesiones de dilafua, malformaciones arteriovenosas, en las inflamatorias, enfermedad de Crohn, tuberculosis intestinal, enfermedad de beset y en las enteropatías por aines, enteropatía por radiación o enteritis actínica, quirúrgicas o postprocedimiento -post diverticular como el divertículo de Meckel, divertículo de intestino delgado y tumorales como GIS, linfoma, adenocarcinoma, pólipos, o lipoma. Es importante tener en cuenta en esta patología la historia clínica con la que viene el paciente, sobre todo la anamnesis. Podemos tener en esta anamnesis grandes datos que nos van a poder eh, definir el manejo a seguir, incluso la técnica endoscópica que debemos tomar en cuenta. Tenemos el sangrado manifiesto como aquel sangrado evidente. Como melena, hematoquesia o una anemia severa aguda con descompensación hemodinámica. Y el oculto, cuando se trata de un sangrado crónico insidioso sin evidencia de pérdida manifiesta, que, eh, pero que genera una anemia por deficiencia de hierro recurrente, que puede requerir paquetes globulares o eh, suplementos de hierro de manera constante. Por ejemplo, es el paciente que viene a consulta con anemia crónica y un T-venom positivo en heces. Teniendo claro todo lo, lo anterior, las causas más frecuentes, el tipo de sangrado o la manifestación que puede tener el paciente con sospecha de hemorragia de intestino medio, hay que conocer los procedimientos diagnósticos para este tipo de patología y saber abordarlo de la mejor manera. En primer lugar, tenemos a la cápsula endoscópica, que es un método no invasivo, muy seguro, el cual nos permite visualizar el intestino delgado en un 90% pero con un rendimiento diagnóstico variable del 38 al 83% según algunos estudios, que puede depender del tiempo de administración eh, de este dispositivo. Cuanto más temprano se habla actualmente, menos de 48 horas, mayor rendimiento diagnóstico, cuanto mejor preparado esté el paciente y sea una cápsula completa, este va a ser mucho mejor. Es superior a lo que tenemos actualmente disponible. En, en cuanto a las herramientas para el estudio. Tenemos diferentes marcas de origen chino, coreano, estadounidense, pero cada una con ciertas virtudes que al final nos van a permitir tener una lectura de todo el tracto digestivo, pero en especial del intestino delgado. También contamos con introductores especiales para este tipo de dispositivo en pacientes que tienen ciertas características anatómicas alteradas y en pacientes pediátricos, lo cual nos permite dejar la cápsula en el intestino y empezar el estudio en estos pacientes. Otro tipo de cápsulas actuales como la CapsoCam, que es una cápsula que tiene cuatro cámaras, 360 grados, que tiene ciertos beneficios, pero que no posee un visor en tiempo real como otros dispositivos que eh, sí lo tienen y nos genera una ventaja para poder ver el estudio en el momento. Tenemos a la fecha inteligencia artificial en múltiples procedimientos endoscópicos y ya es una realidad en la cápsula endoscópica. ¿Qué nos permite la inteligencia artificial en estos procedimientos? Es una detección automática de lesiones de acuerdo a un software predefinido, reducir el tiempo del video y tiempo de visión, de revisión, lo cual disminuye la fatiga del observador y mejora en la calidad de imagen. Hay ciertos estudios que dan bastantes... Resultados alentadores a favor de los hallazgos en un procedimiento asistido por inteligencia artificial, a diferencia de un procedimiento de, de lectura convencional. Esperemos que pronto podamos contar con este dispositivo y ver las ventajas, sobre todo me parece beneficioso en el tiempo de lectura que puede generar un diagnóstico más rápido de nuestros pacientes. Otro método importante es la enteroscopía asistida por dispositivo. Tenemos la enteroscopía asistida por sobretubo, la cual puede ser por balón. Tenemos el caso del monobalón y de doble balón. Monobalón, un solo balón, un solo operador y doble balón necesita dos operadores. Ambos procedimientos tienen una tasa de éxito variable del 61 al 86% con una tasa de complicaciones del 1.2 al 4.6%. Va a depender de la, experticia, de la experiencia y de la habilidad local y también tener en cuenta que las complicaciones más frecuentes pueden ser pancreatitis, perforación y hemorragia. Diferencias grandes entre ambos procedimientos. Va a depender mucho de si se trata de una enteroscopía total. Se si ha visto que hay un rendimiento mayor en la de doble balón. Pero tener en cuenta que gran porcentaje de las lesiones en sangrado intestino medio se ubican principalmente en los tramos proximales y distales del intestino del guado, lo cual tranquilamente con cualquier tipo de enteroscopio se puede acceder, tratar y manejar. También tenemos la enteroscopía por espiral, que tiene, pues, ahora actualmente tenemos motorizado, pero antiguamente esta enteroscopía por espiral tiene un sobretubo incorporado pero eh, de forma espiral que permite manualmente ir remangando el intestino. La enteroscopía con baldón a través del colonoscopio tiene un dispositivo distal que ingresa a través del, del mismo canal de trabajo y también en algunas series se emplea, sin embargo eh, la profundidad de alcance es menor que las anteriores. La enteroscopía intraoperatoria nos permite localizar el punto de sangrado y permitirnos una terapia endoscópica o quirúrgica en el procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son las indicaciones de esta enteroscopía asistida por dispositivo? ¿En qué casos voy a realizar este procedimiento si tengo a la videocápsula endoscópica como un método seguro? Tratar las lesiones identificadas por cápsula endoscópica previamente. Yo ya logré visualizar la lesión, sé en dónde se encuentra, tengo un un aproximado sé por dónde abordar la lesión, sea anterógrado o retrógrado. Puede ser considerado como primer estudio en ciertas patologías. Por ejemplo, en pacientes donde yo ya sé dónde está la hemorragia conocida, yo ya lo conozco, por ejemplo, en pacientes con el síndrome de Vins, que es el que les mencioné hace un momento, donde sé que hay múltiples lesiones, en pacientes con telangiectasias hereditarias, voy a hacerle procedimientos de enteroscopia repetición para argonear estas lesiones. Otra indicación es la hemorragia rápida sin estabilidad hemodinámica en pacientes donde está contraindicada la cápsula, por ejemplo, pacientes con tumores, pacientes con evidencia de una masa palpable o una imagen donde se pueda ver que eh, el abordaje por cápsula endoscópica no es el ideal. Y finalmente, en pacientes con anatomía alterada por cirugía, pacientes, por ejemplo, sometidos a derivación por IDERUX, entre otras que vemos actualmente. La enteroscopía por espiral motorizada es una nueva tecnología que viene con un motor incorporado controlado por el usuario. En los últimos estudios se ha visto que facilita la inserción, el menor tiempo del procedimiento y simplifica la técnica con un solo operador. Tenemos un rendimiento diagnóstico variable del 44 al 94%. Y les presento a continuación un estudio multicéntrico del año 2022, donde se realizan est estos procedimientos en 10 centros y se ve que el acceso de región de interés logra un 87.5%, la tasa de eventos adversos un 2%, y el tiempo de procedimiento, tanto en anterógrado como en retrógrado, cerca de 30 minutos. Claramente, este valor, este porcentaje de acceso a la región de interés varía desde el inicio del estudio, sobre todo en la fase inicial de entrenamiento fue mucho menor que en la fase 2 final cuando ya se tenía al personal capacitado en esta nueva tecnología. La selección de este, de este tipo de enteroscopio o del, 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 equip, del equipo a escoger va a basarse simplemente en la experiencia. Por más que tengamos... Eh, los últimos equipos, si no sabemos cómo emplear estos equipos, cómo eh, trabajar adecuadamente, sobre todo disminuyendo los riesgos de complicaciones, creo que eh, tenemos que mejorar esa, esa parte. ¿no? Si tenemos disponibilidad local y tenemos el enteroscopio, lo más importante es saber cómo usarlo y tener la experiencia necesaria para poder realizar el procedimiento. Otra herramienta importante son las imágenes. En primer lugar, la tomografía convencional que todos pues, conocemos y que realmente es útil, pero se ha visto que su rendimiento diagnóstico en una hemorragia de intestino medio suele ser bajo. ¿En qué situaciones nos puede ayudar esta imagen? Es, por ejemplo, en pacientes con una masa palpable, pacientes con sospecha tumoral, sospecha de una obstrucción intestinal nos puede ayudar básicamente a un diagnóstico diferencial. Hay otras imágenes como la enterografía por tomografía, que es un procedimiento con un rendimiento del 40% y en algunas series con el versus 53% comparado con la videocápsula endoscópica y otros estudios que también revelan que esta enterografía por tomografía puede alcanzar el 88%. Asimismo, tenemos la enterografía por resonancia que es un método muy bueno, pero costo efectivo, realmente se prefiere la enterografía por tomografía. ¿Para qué nos sirve principalmente estas imágenes? Para tumores de intestino delgado, para enfermedad inflamatoria intestinal, para enteropatía por AINES. Otra imagen importante es la angiografía multifásica por tomografía, la cual se emplea en hemorragias intestinales inestables. Y que requerimos un porcentaje o una tasa de sangrado del 0,5 a un mililitro por minuto, lo cual muchas veces no se consigue, ya que los sangrados vasculares se suelen autolimitar. La sensibilidad es del 89% y la especificidad del 85%. Otro tipo de terapia es la angiografía mesentérica terapéutica para embolización dirigida a supraselectiva en el caso de algún agente como los microcoides. Conocer también de la gamografía de glóbulos rojos, que es una herramienta que se puede emplear en ciertas circunstancias, que requiere una tasa de sangrado menor del 0,1 mililitro por minuto, pero tiene ciertas desventajas como dificultad en la localización de la zona de la lesión, no es terapéutico y tiene un rendimiento del 50%. Resaltar las características de esta imagen, que posteriormente las guías lo mencionan. La enterografía por tomografía multifásica. Si bien es cierto su rendimiento diagnóstico no se iguala a las técnicas previamente mencionadas, es una herramienta útil en ciertos casos. Alcanza un 40%, tener en cuenta que el contraste es endovenoso y bioral y que tenemos que pedir la adquisición trifásica de esta imagen. Fase arterial, polo activado, fase entérica a los 30 segundos y fase retardada a los 70 segundos. En esta gráfica que. Les, eh, les estoy presentando, se observa que, por ejemplo, en la fase arterial podemos reconocer lesiones arteriales, en la fase entérica las angioidectasias y en la fase retardada lesiones venosas o tumorales. Y en la gráfica inferior se trata de un paciente de 65 años con una lesión tipo angiectasia, que en la fase arterial no se ve el realce, sin embargo, en la fase eh, entérica se logra observar un poco más el realce. Y en la retardada menos. Nos permiten múltiples imágenes, ya que el espesor de corte de 2 milímetros puede tener incrementos de hasta un milímetro. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, una lesión tipo malformación arteriovenosa en ilio. Es la, imagen, la misma imagen que se puede observar tanto en una enterografía por tomografía con el real sedistal en una geografía de la arteria mesentérica superior en el caso de querer embolizar la lesión y en una enteroscopía retrógrada donde se ve la lesión de aspecto subepitelial pulsátil con una telangiectasia en su superficie. Lo que nos trae el día de hoy básicamente es enfocarnos en cuál sería el mejor abordaje que podemos dar en nuestra realidad. Si bien es cierto, existen diferentes guías que nos indican cómo debemos manejar estos pacientes con sospecha de sangrado intestino medio. Tenemos guías europeas, asiáticas, americanas. Lamentablemente no tenemos una guía latinoamericana, pero es importante saber qué contamos, con qué contamos acá en nuestro país para saber cómo dirigir cada caso. En el 2015, la ESGE publicó esta guía para manejo de hemorragia de intestino medio, en el cual subdivida la hemorragia intestino medio en hemorragia de origen oculto y manifiesto. Principal dispositivo a usar en este tipo de hemorragia, la videocápsula endoscópica, salvo esté contraindicada por alguna eh, otra patología, una masa tumoral o algo que pueda llevarnos a pedir en primer lugar a la enteroscopía asistida por dispositivo. Si esta videocápsula endoscópica es negativa, lo que nos dice esta guía es observar y esperar. Si hay recurrencia, pues eh, continuar, repetir, en el mejor de los casos, la videocápsula, optar por un dispositivo, una enteroscopía por dispositivo o una enterografía por tomografía. De ser positivo, dar un tratamiento específico. Si no hay recurrencia, simplemente queda en ese, en ese eslabón el algoritmo. ¿Cuál es eh, lo que se rescata de esta guía a comparación de las otras? es que nos dice, no recomienden endoscopía de revisión antes de la videocápsula endoscópica porque no lo considera costo efectivo. Si sí se recomienda realizar esta endoscopía de revisión antes de la videocápsula endoscópica en hemorragias de origen oscuro, quiere decir que realicé todo y no encontré nada, o una anemia por deficiencia de hierro. De acuerdo a la guía americana, del año 2018, en la cual la hemorragia de intestino medio la subdivide o la clasifica en pacientes inestables y pacientes estables. En pacientes inestables, pues eh, optar por una imagen, en este caso una geografía por tomografía multifásica y si se encuentra la lesión, abordarlo con una geografía mesentérica con embolización. En casos de una hemorragia estable, Disculpa, ¿tienen el puntero, por favor? ¿Está por acá? A ver, mejor con el puntero. Listo. En el caso de una hemorragia hemodinámicamente, en un paciente hemodinámicamente estable, lo ideal es descartar que no hayan otras patologías, por ejemplo, de origen ginecológico, hematológico, entre otros. Pero lo, lo, lo que puedo resaltar de esta guía es que acá nos mencionan que debemos considerar repetir la endoscopía profunda con o sin enteroscopía por empuje, que es la enteroscopía que se realiza con un colonoscopio pediátrico idealmente, y una o una ileocolonoscopía profunda. Más adelante explicaré por qué ellos sí sugieren el repetir este tipo de procedimientos. Si son negativos, pues lo ideal es la videocápsula endoscópica. Y si es positiva la videocápsula endoscópica, ya sabemos por dónde debemos abordar. Si está en el tercio proximal, una enteroscopía anterógrada y si está en el tercio distal, una enteroscopía retrógrada. Si esta videocápsula endoscópica es negativa, pasamos a una enterografía por tomografía multifásica. Y si no se detecta en esta enterografía por tomografía multifásica, empezar por una enteroscopía anterógrada y si no se encuentra ahí, una enteroscopía retrógrada. En pacientes jóvenes, que sospechamos pues, que, hay, que no hay un sangrado constante, pacientes que requieren hierro endovenoso, por ejemplo, considerarme que el scan y si persiste a pesar de todo esto, repetir todo lo anterior y las imágenes. Pacientes con ciertas lesiones tipo eh, síndrome de VINS, lesiones vasculares, intentar con análogos de somatostatina y otros en estudio. Bien, ¿por qué motivo en esta guía ellos refuerzan el repetir eh, la endoscopía digestiva por empuje y la iliocolonoscopía? Es porque se ha detectado que el 25% de las lesiones que eh, se identifican durante la evaluación del intestino delgado. No se observaron en estudios endoscópicos previos. Muchas de estas lesiones están tanto en el tracto digestivo superior, estómago, primera porción de duodeno, como en el colon o ilion distal. Es por eso que ellos consideran que sí debe ser importante revisarlos, siempre y cuando teniendo en cuenta la calidad de estos procedimientos, si son de buena calidad o eh, de mala calidad. Basándonos en eso, eh, en cuanto a la presentación clínica y los antecedentes, repetir la endoscopía alta profunda o la enteroscopía por empuje te puede permitir detectar lesiones del 10 a 64%. Esto es con o sin iliocolonoscopía. ¿Y cuáles son esas lesiones que a veces no detectamos en una endoscopía alta? Por ejemplo, las lesiones tipo telangiectasias, la lesión de Dilafoá, que puede estar en, en duodeno, puede estar en estómago, las ectasias vasculares gástricas centrales, las úlceras de Decameron, entre otros. Les presento a continuación una guía japonesa del año 2020 en el que abordan el sangrado de intestino medio casi de la misma manera, pero lo único que ellos eh, piden en primer lugar es realizar una tomografía. Abdomino-pélvica y torácica. Ellos refieren que es importante detectar cualquier masa tumoral o metástasis de lesiones antes de continuar con todo el algoritmo diagnóstico que les mencioné anteriormente. Pero estas directrices japonesas recomiendan este examen como primera línea debido a que ellos tienen un alto número de centros con escáneres de tomografía lo cual para ellos sí es costo efectivo, siendo diferente en otras realidades como la nuestra quizás. La última guía o actualización eh, de guía que tenemos sobre el sospecha de sangrado de intestino medio es la de la ESGE del año 2022, donde nos brindan ciertas recomendaciones para el diagnóstico y el tratamiento. La primera recomendación es que los pacientes con sangrado, sospecha de sangrado de intestino manifiesto, se debe realizar una cápsula endoscópica de intestino delgado lo antes posible. ¿Qué quiere decir esto? 48 horas. Con estas 48 horas podemos obtener un rendimiento de hasta el 85-88%, si no es más, de acuerdo a otros criterios. Otra recomendación importante es cuando la cápsula endoscópica está contraindicada por algún factor, o no disponible considerar la enteroscopía asistida por dispositivo, y o una imagen transversal teniendo en cuenta a la enterografía por tomografía como una opción. En tercer lugar, los la enteroscopía asistida por dispositivo también puede considerarse como una prueba alternativa. De primera línea, dependiendo del escenario clínico, la habilidad local, la experticia y de manera óptima. Dentro de las primeras 48-72 horas posteriores al sangrado. Quiere decir que eh, todo eso debe ser lo más pronto posible. La, la cuarta recomendación, pacientes con hemorragia activa significativa y no aptos para una endoscopía por inestabilidad hemodinámica puede considerarse una geografía por tomografía y posteriormente o una geografía para embolización de la lesión ubicada. Finalmente, la endoscopía superior o inferior y o inferior puede considerarse para identificar lesiones que hayan pasado por alto en la endoscopía de referencia. Como mencioné, hasta un 25% de lesiones pasan por alto tanto en una endoscopía digestiva alta como en una colonoscopia. Todas estas guías eh, podemos tomarlas en cuenta, tienen varios factores que debemos de traer nosotros en cada una de nuestras instituciones, pero lo más importante es que debemos adecuarla a nuestra realidad. Entonces, he tratado de resumir estas recomendaciones y teniendo en cuenta lo que a la fecha tenemos en nuestros hospitales. Si bien es cierto, no todos los hospitales lo tienen, en el Perú tenemos videocápsula endoscópica, tenemos enteroscopía asistida por dispositivo, no tenemos enteroscopía por eh, motor, no tenemos motorizado a la fecha, pero tenemos imágenes. Ahora, nuestra gran dificultad y desventaja es que no tenemos muchos centros de imágenes que nos puedan brindar estas imágenes que mencioné como la enterografía multifásica, pero es importante saber cómo pedir estos exámenes para obtener los resultados deseados. Entonces, si tenemos una hemorragia digestiva manifiesta, como es la que les mencioné, en la cual el paciente viene con melena o hematoquesia, pues siempre el tiempo es oro. Los estudios de manera rápida y oportuna van a hacer que nuestro rendimiento sea alto. La endoscopia digestiva alta debe ser dentro de las 12 a 24 horas, como en todo sangrado digestivo, con un paciente hemodinámicamente estable. La colonoscopia durante la estancia, posterior a esta endoscopia, si no encontré nada en la endoscopia. Y las imágenes de manera urgente si hay inestabilidad hemodinámica. ¿Qué sucede si este paciente con hemorragia digestiva? Pues no se encuentra nada en estos estudios previamente mencionados. De ser negativo, como mencioné, el sangrado se denomina como un sangrado digestivo de intestino medio. En este caso es importante realizar la cápsula endoscópica dentro de las 48 horas para tener un mejor rendimiento. Una enteroscopía asistida por dispositivo puede ser como complemento a la cápsula endoscópica. Estos estudios no son excluyentes, son complementarios. Lo que yo encuentre en la cápsula puedo marcar con el enteroscopio, puedo tratar con el enteroscopio y eso debe ser también dentro de, de este tiempo definido. Si hay inestabilidad hemodinámica, las imágenes como la enterografía por tomografía y la angiotomografía, la angiografía por tomografía son las de elección. Tenemos que buscar el centro adecuado para realizarlo y también el, la tasa de sangrado que nos piden para que esto sea realmente adecuado. Recordar que requerimos menos 0.3 a 0.5 mililitros por minuto para un sangrado en el cual podamos observar una angiografía por tomografía y la entorotomografía si sí puede ser en un paciente tanto estable como inestable, ¿no? Lo ideal es que si tenemos una angiografía por tomografía negativo, ya no seguir con una angiografía porque es muy poco probable que si no se detectó la lesión por la angiotomografía, se encuentre o se haga algo más por la angiografía. Si sigue siendo mi sangrado digestivo, si sigue siendo, el si sigue siendo negativo todos los estudios previos, ya estamos frente a un sangrado digestivo oculto. En esta situación tenemos que ver de cerca si es que hemos cometido algún error en el proceso o quizás no hemos abordado adecuadamente la parte clínica. Siempre es bueno tener en cuenta una adecuada anamnesis, repetir los antecedentes, que nos mencione detalladamente cada una de las situaciones previas al sangrado para poder dirigir mejor nuestro diagnóstico. En este caso, si es que el sangrado es de origen oscuro, pues podemos repetir la endoscopía o colonoscopía en ciertos pacientes. Por ejemplo, aquellos con una preparación inadecuada. Pacientes que vienen referidos y que vemos que el Boston no es el adecuado en la colonoscopía, por ejemplo. Procedimientos cortos, donde vemos que el tiempo de retirada no es el óptimo, no es una colonoscopía de calidad. Una mala tolerancia del paciente durante el procedimiento. La incapacidad para visualizar el ilion terminal. Todas estas características nos dicen que debemos de repetir tanto la endoscopía digestiva alta o la colonoscopía, pero va a depender del tipo de paciente. Ese paciente, por ejemplo, que persiste con la anemia crónica, que no tenemos el origen, que tenemos un TBN positivo. Y en el caso de pacientes con hemorragia de intestino medio y una cápsula endoscópica negativa, pues vale la pena observar, ser pacientes y tener un tratamiento conservador ya que si tenemos una cápsula negativa, es muy poco probable que se encuentre una lesión si seguimos abordando con otros métodos. Lo importante acá es perseverar y paciencia para encontrar muchas veces las lesiones. Bueno, eso es todo lo que tengo el día de hoy para transmitirles. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Franco, por la brillante charla. A continuación vamos a continuar con el primer caso clínico de la noche que estará a cargo del doctor Juan Paredes. El doctor Juan Paredes es gastroenterólogo, gastroenterólogo con interés especial en intestino delgado y enfermedad inflamatoria. Eh, él, es, él trabaja en el Hospital Guillermo Almenar Irigoyen y en la Clínica Internacional de San Borja. Y le cedo la palabra, Juan. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Sociedad de Gastroenterología como lo comentaba hace un momento con, con una colega, yo no vengo acá a este local hace siete años, que me tocó dar una charla también de, de intestino delgado. Eh, para mí es un gusto poder tener la primera reunión grupal entre la sociedad y ASPEIN como presidenta de ASPEIN. Eh, me alegra tener este acercamiento eh, por fin. ¿no? Este, esperemos que no sea la primera vez. Dicho esto, me toca presentar un caso clínico. No es del Hospital Almenara, de es de la Clínica Internacional donde yo trabajo. Vamos a ver si le hicimos caso o no a la doctora Franco con todo lo que nos ha dicho. Y espero que no nos hagan bullying al final de, del caso. Ok. Y tampoco estoy al día. Es un paciente varón de 68 años de edad. Es un paciente con antecedente patológico de hipertensión arterial, un prostata operado recientemente. Es natural y procedente de Cajamarca. Es casado, es jubilado y es familiar de médico. ¿no? Es un paciente que, ampliando la anamnesis, nos venía diciendo que tenía un mes más o menos con historia de, de heces oscuras, más o menos una vez por día y dolor abdominal, los cuales eran intermitentes. También había acusado este, debilidad y cansancio, y por ahí le sacamos el antecedente a la familia, más que al mismo paciente, eh, de haber estado consumiendo recientemente AINES. Diez días antes del ingreso, él presenta, ¿no? presenta exacerbación de los síntomas, ingresa por emergencia en una clínica en Cajamarca. ¿no? por hipotensión y una hemoglobina 6.5, siendo hospitalizado en esta oportunidad. Le hacen una endoscopía el día 6 de abril, eh, siendo negativa para hemorragia digestiva alta, según lo que dicen ellos. Le transfunden cuatro paquetes lobulares, obteniendo una hemoglobina de control de 8.7. Luego de ello, el paciente es transferido a Lima el 8 de abril en avioneta. Esta es la endoscopía de, de la clínica Cajamarca, son fallas de origen, así me, me digo las imágenes. Ellos concluyen como no evidencia hemorragia digestiva alta, gastropatía erosiva de cuerpo, gastritis, eritematosa central leve. Así lo describen ellos, ni una gota de sangre según ellos. Entonces, el 8 de abril, como les decía, es transferido Cajamarca vía aérea a nosotros, llega a, a la emergencia de la sede San Borja, ¿No? como ya dijimos con 30 días de enfermedad, paciente refiere 10 días de deposiciones oscuras, dos veces al día, desde hace cuatro días se tornan abundantes y cursa con hipotensión, por lo que acude a emergencia de la clínica particular en Cajamarca, con esta frecuencia cardíaca, esta presión alta y saturación llega. Lo vemos por emergencia, el interconsultante que me tocó a mí, por eso espero que no me hagan bullying después, eh, llegó eh, y lo, lo evaluamos con el grupo de residentes lo, lo evaluamos y decidimos hospitalizarlo para estudio del paciente el paciente hablaba cuando llegó a nuestra emergencia estaba lúcido ya estaba consciente conectado en, en todas las esferas conversamos con él con la familia y con todos los médicos que eran sus familiares Decidimos eh, hospitalizarlo para estabilizarlo y tener un plan de trabajo desde ya. Endoscopía, colonoscopía, cápsula tal vez, ¿no? si es que no se hallaba nada en los dos primeros exámenes. Entonces, de emergencia supuestamente tenía que subir a UCI. Mientras el papeleo ¿no? del, del pasaje a, a la UCI, el paciente nos hace una... Hipotensión. Cursa en la misma emergencia con dos cuadros de melena, se choca el paciente, solamente le dejan con hidratación en emergencia y luego pasa a la, a la UCI. Yo lo vi en la tarde, eso de las 4 y media, 5 de la tarde. Y a las 8:30 de la noche sube recién a UCI. En ese momento decían hacerle una eco de cuello y para la colocación de un CBC. Cabe aclarar que en una de las causas de la demora del pase de emergencia a la UCI fue que en algún momento la familia estaba pensando hacer su retiro voluntario. Se demoraron en tomar la decisión más o menos una hora. Era un paciente particular, no tenía EPS. Tal vez creo que por ahí va también el, la demora en la decisión. El paciente, a las 21 horas con 40 minutos, ¿no? casi a una hora más o menos después del, de haber subido a UCI, hace un. Paro cardiorrespiratorio. Inician RCP avanzado que dura aproximadamente 9 minutos. Lo sacan del paro al paciente luego de tres intentos, de tres descargas, y queda con doble vasopresor. Es intubado y eh, colocado con ventilación mecánica. Se toman, se toman nuevos laboratorios. La hemoglobina está en 4.2. Apenas lo intuban y un pH de 7.02. Bueno, no sabíamos cómo estaba vivo este paciente, ¿no? Diagnósticos, síndrome post -PCR, Shock hipovolémico síndrome de falla multiorgánica. Renal, circulatoria, respiratoria. Anemia severa, hemorragia gastrointestinal. Este es el paciente que tuvimos a las 10 horas desde su llegada de emergencia a la clínica. Obviamente esto nos cambió el panorama a nuestro, a nuestro plan de trabajo que teníamos ya destinado para el día siguiente. El paciente ya no conversaba, ya no estaba conectado, el paciente, no, no podíamos nada. era un paciente muy, muy frágil. Si pueden copiar este código QR, por favor, ¿no? para poder responder a las preguntas con las que se va a venir después, para ver si estamos siguiendo el algoritmo que nos dejó la doctora Franco y, y si así podemos salvar al paciente, ¿no? Es el puntero. ¿Esto? Ah, okay. Muy bien, avanzamos. ¿Qué hacemos con este paciente? Es nuestra primera pregunta. Solo soporte. ¿No? Hacemos una endoscopia alta. Y ya en la clínica, o sea, repetimos, porque recuerden que él venía con una de, de cajamarca. ¿Le pedimos imágenes, le hacemos una angiografía o le pedimos otra cosa más? ¿Qué opinan? A ver si, si hicimos lo que la mayoría piensa acá, ¿no? Está bien estable, recuerdo. está intubado, estaba con ventilación mecánica, estaba con síndrome post-PCR, estaba con falla multiorgánica. O Será un paciente que nadie quiere tener, ¿no? Okay. Ah, A ver. La mayoría dijeron que habíamos que hacer imágenes, ¿no? <laughs> sí, ¿no? <laughs> Okay. Bueno, la mayoría dijo que, que hiciéramos imágenes a este tipo de paciente. Bueno, en realidad nosotros lo catalogamos como paciente con historia monámica. Obviamente no diferimos cualquier tipo de, de procedimiento endoscópico. Encima el paciente comenzó a cursar con taquiarritmias. Cardiología vino, dijo corregir medio interno, cardioversión con amiodarona y modálisis de emergencia. Sí, pues comenzó a modelizar desde el día siguiente el paciente. Paciente ya con triple vasopresor, tenía noradrena, tenía adrena y tenía vasopresina. Entonces decidimos pedirle una angioten de abdomen, con todos los riesgos que esto implicaba. ¿no? Entonces hicimos sí, sí, lo que la mayoría pensó, ¿no? Vamos viendo, ¿no, doctora Franco pero no se pudo realizar porque no podía tolerar el transporte del paciente. <laughs> Al final no, no lo llevamos porque era un paciente tan frágil que si lo movíamos solamente para que le haga el movimiento a las enfermeras, el paciente comenzaba a desaturar, el paciente comenzaba a hacer taquiarritmia, se chocaba y en realidad no, no, no era el paciente más adecuado para hacer algún tipo de, de examen que involucrara sacarlo de su saldo. ¿no? Entonces decidimos, bueno, ya a los dos días después, este, hacerle una endoscopia. Recuerden que teníamos la urgencia de saber de dónde venía, porque el paciente tenía una sonda con residuo eh, gástrico borracio. Entonces, si nosotros preguntábamos, ¿cómo es que en Cajamarca no le encontraron nada? Y la sonda había más o menos 300 a 400 de residuo borracio. Entonces, tiene que haber algo. Si no está en el estómago, tiene que estar en duodeno, dijimos. Es por eso que. Intentamos hacer una endoscopia profunda, como dijo la doctora Franco. ¿no? Y encontramos esófago normal, estómago también normal, lagobilioso, bulbo normal, segunda porción divertículo de, de 25 milímetros cerca de la papila se ven tres angiectasias. Se realiza ablación con APC. Bueno, de todas maneras las quemamos, había por ahí uno que otro coagulito, lavamos y decidimos quemar Llegamos hasta la cuarta porción de duodeno. Ah, el paciente para entonces ya tenía un déficit neurológico muy probable. El día 13, sigue el paciente en UCI. El paciente eh, no había resangrado. El, recuerden que la endoscopia fue el 11. El 13, el paciente no volvió a sangrar. Estábamos, entre comillas, tranquilos nosotros, contentos. Pasó... De tres vasopresores a, un, a, a dos. Luego, el día 16, tres días después, ya no había nuevamente sangrado. Se le redujo a un vasopresor. no Se inicia la nutrición enteral. Seguía con, con hemodiálisis. ¿no? Y de acuerdo a, a la evolución, decidimos hacerle una endoscopía de control a los dos días. ¿no? Esófago normal, estómago normal, bulo normal, según la porción de sin complicación. Diagnóstico HDA inactiva, descartar resuelta. ¿No? En la hemoglobina, miren, estaba el día 13, estaba en 12, no, el día 12 estaba en 12 y el día 13 estaba en 11.5. Entonces, el día 21, tres días después, el paciente presenta melena y también hematoquesia. 500 centímetros cúbicos, la hemoglobina bajó a 7,9, ¿no? decidieron no darle vasopresor, seguía con el éfice neurológico marcado el paciente, y viene la pregunta: ¿no? ¿qué hacemos ahora? soporte, una nueva endoscopía, colono, imágenes, angiografía, videocápsula endoscópica. ¿Mm? Estamos dejando todas sus recomendaciones, doctora, por si acaso, no se puede quejar. Ok, doctora. Sale, dice. ¿Te sale Hugo? Sí, 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 dice que es su celular, doctor. Se quedó sin, sin megas. Ok. A ver. El 31% dijo: hagamos una endoscopía o una colonoscopía. El 23% empató imágenes y angiografía. ¿Ok? Videocápsula, uy, están bajando, se están desanimando. Sí, ¿no? Bueno. Ok. Muy bien. Miren, videocápsula solamente el 12%. ¿No? Entonces decidimos hacer una cápsula. Pero, doctor, ¿por qué le hace la cápsula? Ese paciente está postrado, no puede estar. Ah, ahí los introductores. Decidimos arriesgarnos en hacerle una cápsula endoscópica a este paciente. ¿no? Y miren lo que encontramos. La doctora Sañido, que es la, la encargada de las cápsulas en la clínica, encontró que en el minuto 49 vio sangrado activo. A la hora 15 vio un lecho ulceroso. A la hora 23 volvió a ver sangrado activo con coágulo. A la hora y media vamos a ver nosotros restos hemáticos, pero con una mucosa denudada. Signos crónicos de atrofia. Y a las 2 horas 12 vemos esta gran úlcera que cubre toda la circunferencia, que es la misma de acá, a las 2 horas 12 y que coincidía más o menos con el final del, del hilo terminal a ver esto es la imagen en la cual aparece el primer sangrado vemos que es ayuno es ayuno proximal ahí se sí comienza a verse todo el lado hemático fresco no Y la última es a las dos horas, casi cuando ya termina la grabación de intestino, casi cerca a la valla de la comenzaba a ser residuomático también, y esa gran úlcera, inmediatamente pasa la cápsula a, a ciego. ¿no? Okay. Entonces la, la cápsula concluye como una enteritis ulcerosa de IAD, isquémico versus medicamentoso versus enfermedad intestinal. Entonces vemos que había compromiso de intestino delgado, segmentario, con cambios crónicos, con cicatrices, con atrofia de obesidades, atrofia de mucosa y lechos ulcerosos, ¿no? Nuevamente, ¿qué hacemos? Ya tenemos una imagen que dice que, que hay compromiso y sangrado activo en, en, el, en el intestino delgado, ¿no? ¿Qué hacemos? Creo que esta respuesta está más fácil que las anteriores, ¿no? Soporte, EDA, colono, imágenes, angio o enteroscopía de doble balón. Pongo doble balón porque es la que tengo en la clínica y es la que usamos. No es por otra cosa. Así que no te molestes, U. ok. Muy bien. Funcionó su charla, doctora. Entonces, la mayoría piensa que deberíamos hacer una enteroscopía doble balón. O asistida en todo caso. Si no tienen en sus hospitales doble balón, la, la mono balón. No, también se puede hacer. En el interín de que le podamos hacer al paciente una enteroscopía doble balón, se le había pedido un angioten, como saben ustedes. Entonces los médicos de UCI, porque en la clínica el médico de UCI es el que maneja más al paciente, y los de gastro o las otras especialidades como que somos eh, adjuntos nada más, los médicos de UCI decidieron hacerle como lo encontraron en mejores condiciones, se nos adelantaron y le hicieron la angioten. Y ellos concluyen como signos tomográficos sugerentes de divertículo duodenal, dependiente del aspecto superior de la tercera porción de dodeno con signos de extravasación de la sustancia de contraste hacia la luz diverticular e intestinal. Variante anatómica en el tronco celíaco, se bifurca en la arteria gástrica izquierda y esplénica con origen de la arteria hepática común en la arteria mesentérica superior, asimismo será la arteria polar derecha. O sea, nos nos mandó al desvío. Igual bueno, nosotros decidimos actuar con la enteroscopía. Y le hicimos la enteroscopía a nosotros. Ya el paciente está un poco más estable, ¿no? a pesar de todo. Y encontramos las siguientes imágenes: úlceras, atrofia de, de, de mucosa, de pliegues, pliegues engrosados. Pérdida del, de las biosidades parcialmente. No se ve bien, lamentablemente, pero hay cicatrices como esta, hay úlceras como estas ¿no? y más úlceras pequeñas como, como las que se pueden ver acá. ¿no? En todo el yeyuno que llegamos a examinar, examinamos casi tres metros, y todo el yeyuno presentaba todas estas características. Y lo catalogamos como una enteritis ulcerativa de EAD. Hemorragia de intestino medio no activa. Cuando entramos no estaba activa. Recuerden que la, la cápsula se la hicimos un viernes por la, no, por la tarde, noche, y la enteroscopía se la hicimos un lunes, al mediodía. Paciente cursa con residuo borracio después de la, de la enteroscopía. Se reinició un vasopresor. Reto de fluidos, se estabiliza el paciente. El día 25 ya no era un vasopresor, sino tres vasopresores. O sea, el paciente se nos complicó. ¿Mm? La enteroscopía hizo que sangrara más, no lo sabemos. Entonces, ¿qué? El paciente sigue con déficit neurológico, aparentemente permanente ya. ¿Qué harían ustedes? Soporte, EDA, colono, imágenes, arteriografía y embolización o no hacemos nada. A ver. <laughs> ok. Sí, pues coincidimos aquí todos que Hicimos una, una angiografía más embolización. ¿no? Pasó a URBI y hubo una embolización de la arteria dovenal. ¿no? Vasoespasmo difuso de la arteria de la área mesentérica. ¿no? Lesión vascular compatible con pseudoaneurisma bilobulado en tercera porción duodenal con sangrado activo. Embolización, microcateterismo de rama aferente de pseudoneurisma, el cual depende de la porción proximal de arteria mesentérica superior. El día 26, mejoría hemodinámica, se baja un vasopresor, no hay resangrado, el paciente sube su hemoglobina a 11.4. Y el mismo día nos llega la patología de las biopsias que tomamos en. En la enteroscopía. Aquí hay una imagen que, que gentilmente los patólogos de la clínica nos han cedido, que ha sido lo único bueno que han hecho. La ampliación de, esta, de este corte nos ve que no hay tanto patrón inflamatorio, pero lo que sí le llama la atención a los patólogos extraclínicos que hemos consultado. Que esta área parece de epitelio como si correspondiera a una glándula que no se suele ver en la patología en la histología normal del intestino delgado los patólogos de nuestra de nuestro hospital de nuestra clínica para empezar nos dijeron que era duodeno cuando las muestras eran de ayuno por eso es que no muestro la, la patología que nos dio la clínica y les muestro el consenso de dos patólogos extra, extraclínicos al ver estas imágenes. Y ellos concluyen con una enteritis folicular erosiva, ulceración con metaplasia glandular. Esto. Cambios arquitecturales moderados con componente inflamatorio moderado. Hallazgos compatibles con enteritis crónica probable inflamatorio intestinal versus medicamentosa. Es lo que los dos patólogos. Eh, extra eh, pudieron concluir de estas imágenes. Entonces ante esto, ante la posibilidad de que sea una enfermedad inflamatoria intestinal, eh, en este caso Crohn, decidimos iniciar corticoterapia con hidrocortisona. El paciente estaba séptico, ¿no? Pero conversando, hicimos junta médica y se decidió pues, que, que la hidrocortisona en las dosis que íbamos a proponer no iba a comprometer el estado de la sepsis. ¿no? El 28 de abril, el primero de mayo, el, el paciente todavía sigue con, eh, en tratamiento con corticoides, ya no había un nuevo sangrado, la hemoglobina estaba en 10,5 y el abdomen comienza a distenderse y se vuelve timpánico. Le pedimos un ataque de abdomen. Informe verbal: abundante líquido libre en cavidad con neumoperitoneo evidente. Y estas es. son las imágenes. Abundante líquido libre en cavidad peritoneal, abdomen pélvico con neumoperitoneo que sugiere perforación de víscera hueca. Imágenes hiperdensas en la primera porción del duodeno con hiperdensidad en las asas y ayunales, probablemente relacionadas con componente hemático. Engrosamiento de la pared del colon, imágenes de mayor hiperdensidad en el lumen del recto, signos de anasarca, ternario pleural bilateral. Se perforó nuestro paciente. No sabíamos de dónde, porque tampoco la, la, la tomografía nos decía. Este es el laboratorio. Que le he puesto solamente para que vean ustedes cómo la hemoglobina fue fluctuando, Los leucocitos también. La PCR. Miren. Hasta el día 2 de mayo, ¿no? Paciente transfundido Entonces, el día 2 de mayo hicimos junta médica. Interconsultamos al cirujano de turno de emergencia. Cirujano, obviamente, a pesar de todo, tener un paciente en esas condiciones, dice que ingresa, hay que ingresar. Y eh, la familia no aceptó la cirugía y el 3 de mayo se transfiere salud a un hospital de cuarto nivel. <laughs> se acabó el billete, doctor. Sí. El 4 de mayo en salud. Aparentemente allí los convencen a la familia y le hacen una laparotomía exploratoria más colectomía derecha más ileostomía terminal. Y los hallazgos son un líquido fecaloideo de 2.700 centímetros cúbicos, asas dilatadas y plastronadas, perforación de colon ascendente medial de 6 centímetros. No se perforó de intestino, se perforó de colon. La pregunta, ¿por qué? Pasa a la UCI. En la UCI de, de salud, sepsis, punto de partida abdominal, falla muto-orgánica, traqueostomía, ya está traqueostomizado el paciente, ventilación mecánica, encefalopatía hipóxica, isquémica. Pronóstico malo. El día 17 sale la, el, el, la patología de la pieza quirúrgica: atrofia de mucosa, edema en lámina propia. De, Además de congestión y dilatación vascular, encerosa, infiltrado, linfoplasmositario moderado y área de inflamación aguda. Bordes quirúrgicos viables. Compatible con peritonitis. Nada más. El 2 de junio, lamentablemente, el paciente fallece. Entonces, nos quedamos con las dudas diagnósticas. ¿Es un, fue una enfermedad inflamatoria intestinal, fue una enteropatía por medicamentos, fue una enteropatía de otro tipo, también hubo compromiso de colon, no lo sabemos, la pieza operatoria no nos demuestra que fuera una mucosa inflamada crónicamente, no dice que es agudo. Entonces las enseñanzas que nos deja este caso, lamentablemente, es que a pesar de que tener todas las herramientas como las que teníamos en la clínica, no nos garantiza poder tener éxito en el manejo de este, de este tipo de pacientes. Y el procedimiento correcto, en el paciente correcto y en el momento correcto, son lo que debe primar siempre en nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias, Juan, por el caso. Muy interesante. Ya lo procederemos a discutir en unos minutos. Y ahora tengo que presentar a la doctora Bani Arca. Para que nos presente el segundo caso clínico. La doctora Arca es médico gastroenterólogo asistente del Hospital María Auxiliadora con capacitación e interés en cápsula y enteroscopía. Buenas noches con todos. Eh, primero agradecer a la sociedad por la invitación. Vamos a presentar el caso clínico número 2 de la noche. Bueno, el paciente de sexo masculino, de 49 años de edad, de ocupación chofer, no presentaba ningún hábito nocivo, tampoco tenía ningún antecedente patológico ni quirúrgico de importancia. Eh, la enfermedad actual eh, comienza de forma abrupta. ¿no? El paciente anteriormente no tenía ninguna sintomatología, no tenía ningún antecedente. Y el 10 de abril ingresa a emergencia por un cuadro súbito de rectorragia acompañado de un shock hipovolémico. Por esto es catalogado como una hemorragia digestiva alta de tránsito acelerado versus una hemorragia digestiva baja. No, El paciente por este motivo eh, se le realiza procedimientos endoscópicos. Primero una endoscopia alta el mismo día. Como conclusión se da una gastropatía eritematosa y también una colonoscopía eh, el mismo día, donde se ingresa a ilion alrededor de 20 centímetros y se evidencia abundante sangrado con coágulos. El paciente durante todo este proceso requirió transfusiones múltiples de paquetes globulares, llegando aproximadamente a necesitar hasta un número de siete paquetes. Dado que no se encontró en esto una, una causa con la endoscopía alta, y la colonoscopía, eh, decidieron en esta institución realizar una angiotomografía, dado que tampoco tenían al alcance otras herramientas diagnósticas. ¿no? En la angiotomografía, al día siguiente, se encontró que tenía una angiotomografía de aorta abdominal conservada, pero incidentalmente se evidenció una lesión arterial a nivel de ilion distal, sugerente de una angiodisplasia intestinal delgada. Por este motivo, el paciente es referido a otra institución para poder manejarlo como una sospecha de hemorragia de intestino medio, después de dos días del evento de sangrado. En esta institución se repiten nuevamente los estudios endoscópicos, como la endoscopía alta. No se evidencia ningún signo de sangrado activo ni ningún estigma de sangrado reciente. Y en la colonoscopía, días después, eh, se evidencia pues, que no hay ninguna alteración de la mucosa. También se ingresa a ilion. ¿no? Posterior a esto, el paciente es referido a nuestra institución para poder realizar el estudio de la sospecha de hemorragia de intestino medio. Vemos aquí que el paciente pues, al ingreso llegó a tener hasta una hemoglobina de 5.6, que posteriormente mejoró y al ingresar a nuestra institución llegó con 12.4. Los demás estudios de laboratorio no tenían ninguna alteración significativa. Bien, como sabemos, el intestino delgado solo representa el 5% de las causas de hemorragia digestiva. Y en nuestro paciente, pues tendríamos que pensar en las causas en un adulto, ¿no? A la cabeza las angiodisplasias, las úlceras sean asociadas a enfermedad inflamatoria o a AINES, varices, tumores, hemobilia, entre muchos otros. Por esa razón se decidió comenzar el estudio mediante cápsula endoscópica, que eh, se realizó 12 días posteriores al evento de sangrado. En la cápsula endoscópica pudimos observar, donde ven en la flecha verde, eh, esta imagen, no que es muy sugerente o llamada de doble burbuja, donde hay doble luz. De igual manera, en la siguiente imagen vemos también está esta imagen en doble luz y también evidenciamos una lesión, una flebectasia que, bueno, en este caso no tenía mucha relevancia clínica, ¿no? Dentro de los hallazgos encontramos que en tramo distal se evidencia una imagen en doble luz que podría estar en relación a un divertículo. Esto condiciona una retención temporal de la cápsula alrededor de tres horas en el estudio y una pequeña flebectasia a nivel de ilion distal, pero como digo, no tenía en este, en este caso una relevancia clínica. no Encontramos al final, como la conclusión del estudio, que había una imagen en doble luz sugerente de un divertículo en ilion, como podemos observar en la imagen. En el video se observa pues esta, esta imagen patognomónica de doble luz que corresponde a la presencia de un divertículo. Posteriormente a esto, se decide realizar una enteroscopía eh, que tenemos en la institución, ¿no? que es una enteroscopía de doble balón vía enterógrada. Y bueno, se ingresa y se puede encontrar que se identifica un divertículo aproximadamente de 10 centímetros. Y dentro del divertículo se evidencia una úlcera que compromete toda la circunferencia de la luz y disminuye también el calibre de la luz. Se logra transponer esta úlcera y se evidencia un fondo de saco ciego, ¿no? lo que nos eh, hace referencia al divertículo. Entonces, eh, concluimos un divertículo ulcerado en ilio a descartar un divertículo de Meckel por la ubicación anatómica. Se procede también a hacer el marcaje endoscópico de la lesión para que posteriormente sea evaluado por cirugía general. Cirugía lo evalúa días después, 19 días ya posterior al sangrado, y eh, decide realizar la resección de esta lesión. ¿no? Podemos observar ahí eh, la pieza quirúrgica, donde se evidencia el divertículo, y dentro de lo, la descripción que pone el cirujano, refiere una estructura sacular de 10 por 3 por 2 centímetros, sin contenido, dependiente de la cara antimesentérica del intestino delgado, a 80 centímetros de la válvula ileocecal. Podemos ver la pieza que se corta de forma longitudinal, en donde se puede observar en el círculo rojo la ulceración del divertículo. ¿No? La cirugía practicada fue una laparoscopía con resección y anastomosis término-terminal del ilio. Y el diagnóstico posoperatorio fue un divertículo de Meckel complicado. Tenemos la anatomía patológica en este caso. Donde, según la descripción del patólogo de nuestra institución, eh, ponen la pieza como en relación un divertículo verdadero, dado que controla todas las capas de la pared intestinal y se asocia un infiltrado inflamatorio crónico con actividad focal y erosión de la mucosa. Se evidencia también la mucosa gástrica ectópica de tipo fobiolar, que probablemente ha sido la causa de la ulceración y del episodio de sangrado, concluyéndonos como divertículo de Meckel. Este caso es de importancia dado que es una presentación inusual del divertículo. Por la edad del paciente, tiene más de 40 años. Y bueno, hay que recordar que el divertículo de Meckel es un divertículo verdadero, dado que tiene todas las capas de la mucosa y es producto de la persistencia del conducto omentoenterico. Es la formación, es la malformación congénita más frecuente. Cerca del 2% de la población general lo posee. Pero solo el 4% va a tener complicaciones a lo largo de su vida, y de estas la principal es la hemorragia, entre el 8 al 63%. Este porcentaje disminuye muchísimo mientras avanza la edad del paciente, y cae aproximadamente al 1% en adultos mayores de 40 años, y desaparece este riesgo alrededor de los 70 años. Muchas gracias. muchas gracias doctora arca los invito a los a todos ustedes a la mesa por favor no sé si alguien del público para empezar tiene alguna alguna pregunta o ¿puedo prender la luz Bueno, eh, buenas noches con todos y felicitaciones a los tres por, por su presentación. Eh, la, la pregunta va dirigida a los tres, pero principalmente a Rosana eh, eh, al respecto precisamente tus guías y todo lo que has mencionado creo que es creo que es lo que habitualmente se, se tiende a hacer. Sin embargo, eh, no se ha mencionado mucho al respecto de la de la, del nivel de hemoglobina que se necesita para hacer una cápsula endoscópica o una enteroscopía. ¿Lo mencionan las guías? ¿Ustedes utilizan algún protocolo diferente? ¿Es realmente necesario transfundir bastante a un paciente para, para hacerle una cápsula o enteroscopía? ¿O, ¿O ustedes no utilizan ese protocolo? No, sí es muy importante tener en cuenta, en primer lugar, la estabilidad hemodinámica del paciente, sobre todo tener un paciente en óptimas condiciones. Tanto para la videocápsula endoscópica como para la enteroscopía. Si bien es cierto eh, para la enteroscopía, que es un procedimiento más invasivo, que requiere de más tiempo, hay que tener ciertos factores como riesgo cardiológico, también en pacientes con adultos mayores o con comorbilidades riesgo neumológico, la hemoglobina necesaria es 8 a 9 miligramos 8 a 9 gramos por decilitro y seis pacientes con comorbilidades cardiovasculares incluso más de 9 y en el caso de la videocápsula endoscópica al, uno de los factores o causas principales que tenemos es, son las lesiones vasculares tipo angioectasias. es imprescindible es tener una hemoglobina alta para poder detectar estas lesiones. Muchas veces entramos con una hemoglobina o hacemos una cápsula con hemoglobina menos de 7 y la mucosa se ve súper pálida, no se identifican las lesiones vasculares oportunamente, así que también se requiere una hemoglobina por encima de 7, idealmente 8 o 9 para este tipo de, de procedimientos. Um, estos pacientes, la, la limitación que tenemos es que estos pacientes muchas veces vienen ya politransfundidos entonces eh, les pasamos dos tres paquetes y llegamos a un mínimo de siete. Trabajamos con este valor, pero teniendo en cuenta que eh, si se puede mejorar u, u, u optimizar sería lo ideal. ¿no? Así que 8 o 9 gramos por decilitro sería lo óptimo. ¿Cuánto utilizas lo mismo, ese valor? Mira, la verdad que. Que es, hacemos en el hospital al menos muy parecido a lo que ha dicho Rosana, ¿no? Dependiendo de la estabilidad del paciente, dependiendo de la edad, la comodidad, tenemos nuestro valor de corte 8, 9, pero menos no, no hacemos, ¿no? Tanto para las cápsulas endoscópicas creo que también hacen lo mismo, ¿no? Bueno... Eh... Nosotros trabajamos juntas en el Hospital Mario Silaeador, así que manejamos prácticamente el mismo algoritmo, ¿no? Eh, es un poco difícil en nuestra institución el tener acceso a sangre, ¿no? Por la dificultad que tienen los pacientes también para hacer las donaciones, ¿no? Entonces no nos ponemos tan drásticos en el nivel de hemoglobina. Creo que si tiene más de siete y el paciente amerita hacer el estudio, eh, los niveles de hemoglobina no nos retrasan poder brindarle la opción de llegar a, al diagnóstico. ¿no? Sí, yo, pienso, yo pienso igual, ¿no? o sea, el, el, un, con un 8 de hemoglobina suele ser suficiente eh, y luego lo que hay que hacer es valorar pues la calidad de la cápsula endoscópica y si hay alguna recurrencia y recién pensar en repetirla, si no, uh -huh. basta ahí. ¿no? Uh -huh. Buenas noches, eh, felicitaciones a los ponentes, a la doctora Rosana Franco y ambos casos. Yo quería hacer una pregunta respecto al caso que presentó el doctor Juan Paredes. Eh, bueno, primero quería señalar que hay incluso ya artículos recientes que hablan de que en pacientes que se presentan con una hemorragia digestiva específicamente con melena, algunos ya proponen hacer endoscopía alta y si el resultado es negativo, realizar una cápsula panentérica que permite evaluar tanto intestino delgado como colon en lugar de someter al paciente a una colonoscopía que retarda porque hay que prepararlo una noche antes, luego hacer la colonoscopía y luego recién el paciente iría a una cápsula de intestino delgado. Inclusive los estudios han demostrado que hay cierto beneficio a nivel digamos costo beneficio ¿no? en los estudios y que tiene igual rendimiento que realizar el algoritmo normal que ha señalado la doctora Franco ¿no? en el caso específico de este paciente tengo entendido que por su todavía como era un paciente que estaba inestable optaron por no hacerle la colonoscopia y solamente hacerle la cápsula endoscópica pero esta fue una cápsula solo de intestino delgado ¿no? Creo que por ahí tal vez hubo la dificultad de no evaluar todo el colon o la zona iliocecal que fue finalmente donde el paciente presentó la complicación, no la perforación. Entonces, mi pregunta va, ¿qué opinión tienen respecto a esta, digamos, esta nueva propuesta que se está señalando en pacientes que se presentan con hemorragia digestiva, específicamente con melena, con endoscopía negativa, realizar la cápsula panentérica? Ahora, a nivel de salud no tenemos cápsula… Con doble cámara, que es la cápsula panentérica, sea de colon o la pilcancrón, pero este, en los lugares en donde sea disponible, ¿qué, qué opinión le merece? Gracias. Claro, lo, lo, primero, lo primero es que las cápsulas panentéricas se hacen con la. Son un reporte ya que tiene varios años, se hacen con la cápsula endoscópica de colon, que se activa antes de tiempo y se pasa como si fuera una cápsula común y corriente. ¿no? Ahora el detalle es que si quieres ver bien la mucosa, la verdad es que vas a tener que prepararlo y para prepararlo para una cápsula pangentérica es una preparación superior a la cápsula de, a una preparación de colon. O sea es la preparación de colon más dos boosters más del laxante que tiene que recibir. O sea el, la verdad es que en una hemorragia masiva así lo prepares con 6 litros de glicol, la verdad es que es muy poco probable que veas mucho. ¿no? O sea es más, yo felicito a Juan en el sentido de que mandó la cápsula en ese contexto. Yo hubiera ido de frente a la geografía eh, y que haya lesiones eh, que haya podido evidenciar está bien, ¿no? pero no creo que en ese colon, aún con una cápsula perentérica, se vea gran cosa, porque en las, en las imágenes que él mostró de la cápsula al final, el ilion, el ilion y el colon estaban llenos de sangre y seguía sangrando. O sea, es muy poco probable ahí ver algo y como te digo... Si uno quiere ver mejor, tiene que preparar. Y en ese contexto, preparar más. Y en un paciente que esté en UCI, lo más probable es que esa cápsula no avance. O sea, yo he tenido un paciente con una hemorragia de intestino medio secundaria eh, que estaba en ventilación mecánica por una pancreatitis severa. Y la cápsula se quedó una semana ahí. Y nunca pasó del ayuno a pesar de los laxantes, los la, la, kinéticos y todo lo demás. No hubo ninguna lesión. ¿eh? Simplemente se quedó por, la, por el mismo hilo que tenía, que tenía el cuadro. No sé qué opina, Juan. De verdad es interesante todo lo que tú dices. Pero todo lo que leamos, hay que ver en qué paciente lo, lo aplicamos. Por eso yo dije al final: ¿no? el, el paciente correcto, el método correcto, el tiempo correcto, el momento adecuado. Este paciente no daba para eso. no Así hubiésemos tenido una, una, una cápsula de Crohn no hubiera tenido la indicación ni tampoco el rendimiento diagnóstico, como bien lo ha dicho Hugo. O sea, para este paciente no aplicaba todo lo que tuviste. De repente para otro paciente, en otro contexto sí, probablemente sí, pero en este paciente no. Ahora, ¿por qué no hicimos colono? Porque el paciente clínicamente nunca presentó hematoquesias hasta estando recién en la UCI. Toda la historia fue de Melena. ¿De acuerdo? La imagen que se ve en, en la cápsula es que, previo a la válvula cal hay una úlcera fea, grande y fea. Pero la perforación fue de colon ascendente medio, no fue de colon de ciego, ha sido de colon ascendente medio y de 6 centímetros. Entonces, eso es lo que saca de cuadro en este paciente. Se perforó de un colon aparentemente sano, ¿no? Probablemente por complicaciones de la CEPS o lo que haya sido, ¿no? Eh, pero que aparentemente no era parte de la enfermedad de intestino delgado, ¿no? Yo Nosotros tratamos de hacer retroversión y, 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 y persona retrospectiva y, y vimos que posiblemente haya sido otra, una complicación, además de las tantas que ha tenido, ¿no? No sé si quieres tú opinar algo. Muchas veces tenemos los algoritmos que nos dirigen en cuanto a qué opción es la mejor, pero sin embargo, pues como el doctor menciona, eh, no todas las instituciones contamos con este tipo de eh, procedimientos como la, pues, la cápsula para panendoscopía, ¿no? que es un método que realmente se ha visto que en ciertos pacientes selectos puede ir muy bien, pero en pacientes inestables con las características que mencionó el doctor, pues lamentablemente los recursos se vuelven muy pocos, ¿no? En este caso, imágenes que se optó en su momento y que lamentablemente nos desvió un poco del camino, y la parte procedimental endoscópica, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que se abordó de la manera que usted lo, lo abordó, lo abordaron en la clínica, me parece que fue la óptima, pero siempre queda la duda, ¿no? De si se pudo hacer algo más, ¿no? Eh, lamentablemente, paciente pues, no, no concretó un diagnóstico pues, a, a tiempo, pero creo que nos dejó una enseñanza de que si utilizamos las herramientas de forma adecuada, muchas veces podemos llegar al diagnóstico y respetar los tiempos puede también ayudarnos en esto. Una colonoscopía e intubación ilial hubiera sido una alternativa si el paciente estaba hemodinámicamente estable y si toleraba la preparación, que creo realmente bajo las condiciones el paciente no lo hubiera tolerado. Y eh, sobre todo teniendo una colonoscopia previa donde había un colon totalmente normal. A mí me parece que eso es una complicación posterior por la estancia prolongada, por la corticoterapia u otros factores agregados, pero no parte de la, de la enfermedad de inicio. Bueno, felicitar a los, a los ponentes y al panelista. Eh, de verdad que tu caso es dramático, por no decir otra cosa. ¿no? Este, realmente creo que ese paciente ya, desde que llegó con un tiempo de tan corto, 10 ¿no? horas casi, entrar en shock estaba ya crítico. Pero mi única pregunta sería eh, si hubiera valido la pena hacer un arterio antes. Yo sé que el paciente estaba en UCI, estaba crítico, pero cuando tenemos pacientes así, realmente hacer exámenes endoscópicos uno ve sangre como la cápsula que te ha visto una, una, una lesión aparentemente proximal, que era la sangrante, ¿no? Entonces hubiera tenido cierta utilidad de repente hacer un arterio en ese momento en el que el paciente estaba de repente mejorando algo como para que se estabilice estando en UCI al inicio del, del cuadro, ¿no? Como lo dije en alguna parte de la, de la exposición, en la clínica nosotros no somos los dueños del paciente. Cuando el paciente llega a UCI, ahí prima lo que dice el intensivista. ¿no? Nosotros al principio planteamos la arteriografía, ¿no? Mientras el paciente se compensaba. Pero los intensivistas siempre dijeron que el paciente no estaba en condiciones para eso. Esa es la, la, la respuesta a por qué no se hizo antes, ¿no? Básicamente fue eso. Pero tratamos de seguir eh, los lineamientos que la condición del paciente nos, nos permitía. ¿no? Tal vez en otras condiciones, si hubiéramos accedido, como hice el programa de manejo que, que dijo Rosana. ¿no? Ahora, en otro tipo de paciente, ya olvidemos este paciente, para otro tipo de paciente que sangró, o se apaga el sangrado, eh, la, la vez pasada en la DBW estaban propugnando el uso de la arteriografía provocada si sí, se da anticoagulación se prende el sangrado y se actúa no este paciente en este caso no el paciente estaba sangrando todos los días pero cuando hay un sangrado que se apaga y uno quiere digamos evidenciarlo la provocación del sangrado es el digamos lo que ahora se está propugnando mediante la arteriografía ¿no? y ahí se aprovecha y se emboliza y se acaba el problema Sí, lo que dice Juan es cierto, ¿no? Hace poco yo he tenido un paciente en la clínica que justo he visto con Edson, una, un paciente con hemorragia de intestino medio recurrente que le hemos hecho, creo que tiene dos colonos, dos endos, dos enteros y dos cápsulas y sigue sangrando. Entonces al final nos hemos, estábamos a punto de hacer eh, angiografías, cuando hicimos angiografía no salió nada y al final entramos una entera intraoperatoria y encontramos varias lesiones. Y hemos resecado una zona y esperamos que con eso pare. Pero la verdad es que, como les dije al inicio de la charla, eh, este tema para mí es un tema muy bonito, muy desafiante, pero a veces muy frustrante, ¿no? Porque no hay en sí una cosa 100% definida, ¿no? O sea, como ven, Juan hizo una cápsula, yo me viro por el angio, Luz también se ha por el angio, O sea, es, es ver los contextos y ver la disponibilidad, ¿no? Porque a veces uno quiere ser un ángel no está el radiólogo o a veces uno quiere hacer una cápsula y no hay cápsula, o tiene que hacer un entero. Y sobre eso quería, quería hacer una pregunta sobre el segundo caso. ¿no? Eh, el divertículo de Meckel en adultos es una cosa muy simpática, yo he tenido varios casos al, al respecto, uno publicamos como debut con anemia ferropénica y alguno he presentado como una lesión tumoral porque estaba invertido en un congreso de gastro antes y siempre es muy divertido ponerlos, eh, son muy aleccionadores, pero mi pregunta es, si vieron ya el divertículo por la cápsula y la imagen de doble lumen es casi patognomónica de eso y tenían una lesión con un angiotomo que decía que sangraba de ilion ¿por qué no se fueron de frente a la paroscopía e hicieron entero? Y lo segundo es, si le hicieron entero, ¿por qué le hicieron anterógrada y recorrieron todo en vez de hacer retrógrada y llegar más rápido? Sí. Bueno, en el estudio de la cápsula endoscópica fue 12 días posterior al sangrado, ¿no? Si bien evidenciamos el divertículo de Meckel, en la cápsula no se evidenció que el divertículo estuviera ulcerado o tuviera algún estigma de sangrado. Y como sabemos, podemos tener divertículos de Meckel que nunca tienen complicaciones en, en lo largo de la vida, ¿no? Entonces, esto nos llevó a quizás buscar o explorar a través de la enteroscopía para poder estudiar este divertículo y ver si tenía algún estigma de sangrado o quizás encontrábamos otra patología ¿no? en el estudio. Y decidimos hacer vía enterógrada porque en la institución tenemos más experiencia haciendo enteroscopías vía enterógrada y mmm, nos sentimos quizás con mucho más confianza hacer este estudio porque pensamos que podemos progresar mucho más en intestino. ¿no? Vía retrógrada, no sé, es un poco más complicado. Todavía no, no tenemos eh, alta casuística vía retrógrada. Entonces, tenemos más confianza en hacerlo vía enterógrada. En este caso alcanzamos los, los 400 centímetros, ¿no? Sí. <laughs> sí, si me permite, eh, es un caso... Eh, que realmente nos generó eh, controversia pues conversando en el servicio porque era un paciente adulto de 50 años. ¿no? Entonces, no es lo usual encontrar un divertículo de Meckel ulcerado en este tipo de pacientes. Y como dice Vania, eh, en realidad fue muy posterior al evento del sangrado y la tasa de rendimiento diagnóstica de la cápsula pues disminuye bastante, sobre todo si no hay sangrado, y es a los 12 días. Eh, recuerdo que en la cápsula también eh, hubo una retención de 3 horas, y eh, no, nos, no estábamos muy seguras de si era ilion distal. Teníamos esa también, esa duda dentro de, de la observación en la cápsula. Por esos dos motivos decidimos hacerlo anterógrada y, y los, la literatura también evidencia o registra de que podemos tener mayor profundidad de alcance con la enteroscopía anterógrada, muchas veces con la retrógrada, y en este caso se logró, ¿no? Si, en el caso no llegábamos a la lesión, probablemente hubiéramos optado por retrógrada, pero felizmente se alcanzó y se tatuó. Claro, no, no, o sea, definitivamente tienen mucha habilidad técnica, ¿no? Para haber llegado por anterógrada, definitivamente tienen habilidad técnica y yo la verdad creo que, que tienen suficiente habilidad técnica para ir por retrógrada, ¿no? Lo que hay que hacer es vencer a la válvula musical, cosa que por lo menos cuando yo hago enteroscopía, simple balón mmm, me da dificultades, o sea, yo aconsejo usualmente desinflar el balón y entrar como si fuera una colono, con eso se facilita mucho el ingreso. Si tienes los balones inflados y quieres canular la válvula, la verdad es que es un martirio, y esa es la gran diferencia entre una y otra, ¿no? Es más, para hacer una competencia de enteroscopía, teóricamente son 10 casos exitosos solo por arriba y 30 por abajo, ¿no? O sea,. Sí, sí, obviamente necesita más capacitación y yo creo que Juan, Juan sabe el tema mucho, ¿no? dado la cantidad de enteroscopías que ha hecho de doble balón. ¿no? Ahora, el, otra cosa que me gustaría discutir con ustedes es: normalmente, cuando uno hace estudios de intestino delgado, eh, habla a veces de, de repetir un estudio. ¿no? Entonces, ahí viene el concepto de lo que es la calidad. ¿Cuándo consideran ustedes que una cápsula endoscópica. Desde que la leen sirve y desde que la leen no sirve. O sea, perdón, desde que leen el reporte o ven, o ven las imágenes. O sea, consideran algún tiempo de grabación. Por ejemplo, hay cápsulas que el tiempo de grabación por el intestino delgado, desde que entra el odeno hasta que sale el ileo, es 40 minutos. O hay cápsulas que demoran, suponiendo que ha visto todo, ¿no? Porque a veces puede no ver todo, duran 10 horas. ¿Cuál cápsula es mejor? ¿Consideran algún indicador o marcador de limpieza de, de, de cápsula? ¿Y considerarían mejor una cápsula de una luz o una cápsula de dos luces como la mejor cápsula en el contexto ideal? Mira, ¿sabes qué? Me ha llegado cada cápsula, cada informe mejor, que a veces ni siquiera me ponen las imágenes que los reparos anatómicos, ¿no? No me ponen, por ejemplo, cuando llego a ciego, ni siquiera la foto de ciego. Me ponen cada. No me dicen si el informe está. El, la cápsula fue completa, el estudio está siendo o no. Me ponen imágenes que no son las más adecuadas. Entonces, yo creo que. Y es algo que siempre lo digo a mis residentes y a, y a los chicos a los cuales entreno: es que el que hace enteroscopía tiene que saber hacer cápsula endoscópica y viceversa. Para que no te engañen porque me, me he pasado dos años engañándome unas cápsulas y cuando me di cuenta que ya la curva ya no era tan, tuve que yo aprender a hacer cápsulas. Entonces, este, lo mejor es que uno haga las cápsulas, pero si no te dan las cápsulas, o sea, si no son pacientes que tú le haces las cápsulas, yo creo que hay que tener en cuenta que sea un informe bien redactado, que las imágenes te digan que es una preparación adecuada. No tanto el tiempo, digamos, que demoró la cápsula, ¿no? Si es que el paciente no recibe ningún tipo de procinético, hay que considerar los tiempos de, de, de tránsito de tener cada paciente. Pero es importante la, esas imágenes que pueda haber uno, ¿no? Porque nos llega un papel impreso, pero no nos llega el CD muchas veces. Entonces, tal vez lo mejor es que si uno está entrenado en hacer cápsula, que pide el CD o las imágenes completas y, y tú lo puedes ver y de repente te sale un diagnóstico diferente al que al que te pueden haber dicho, ¿no? Y tú lo interpretas mejor. ¿Cuántas veces en mi hospital y fuera de un hospital me mandaba hacer una enteroscopia enterograda? Y al final tuve que entrar por abajo porque nunca estuvo arriba y viceversa. Y hasta ahora me siguen llegando, ¿no? no sé qué sí, en realidad eh, hay mucha controversia en cuanto a estos puntos. El primero es que sea una cápsula completa. ¿no? Que esta cápsula haya llegado a Ilion es lo, lo óptimo, lo ideal. ¿no? Van a haber ciertos casos de retención de cápsula o en los cuales por lesiones estenosantes puede que no progrese, pero eh, si está bien descrita, eh, descrito el hallazgo, pues puede ser de suma importancia para saber cómo abordar esta lesión. Otro punto importante adicionar a lo que el doctor ha mencionado en cuanto a, a la descripción de los parámetros, primera imagen gástrica, primera imagen duodenal, primera imagen de secal para ver los tiempos, es eh, cuando mencionamos si el tipo de lesión es relevante o no. Existen ciertas eh, guías que nos hablan acerca de cuándo una lesión es P0, P1, P2, por ejemplo, y cuándo esta lesión podría estar correlacionada con un sangrado de intestino. Por ejemplo, sabemos que una lesión P2 puede tener mayor riesgo de, eh, de sangrado y puede ser más probable que esta lesión haya conllevado a este sangrado. Sin embargo, una lesión muy pequeña, puntiforme, red spot, por ejemplo, que haya provocado un sangrado anemizante con, eh, con inestabilidad hemodinámica es muy poco probable. ¿no? Eh, someter o dirigir o concluir adecuadamente estos informes también, ¿por qué? Porque si por una flebectasia, que quizás no es la causa del sangrado, se sugiere una enteroscopía, pues realmente hay que valorar si es que por esta flebectasia vamos a hacer la enteroscopía o si por una lesión puntiforme, ya no llamamos a pequeñita, realmente justifica la enteroscopía y si es que vamos a encontrar esta lesión durante la enteroscopía. Entonces, la correlación entre el que hace la cápsula y la enteroscopía debe estar sí o sí, o conversar entre los colegas, entre el que hace la cápsula y el que realiza la enteroscopía es muy importante, sobre todo si hay duda en cuanto a la localización y al tipo de lesión con respecto al sangrado. Eso me parece que es, es importante. Sí, otro punto también relevante me parece es en cuanto a la preparación para poder brindar a un paciente cápsula. Hay un poco de controversias, depende también de, de lo que uno le parezca mejor, dependiendo de dónde ha aprendido a leer cápsula. ¿no? Uh, hay una corriente que dice que no requiere preparación, solo 12 horas de ayuno es suficiente. Y bueno, otros optan por darle una preparación con polietilenglicol ¿no? para poder limpiar un poco el intestino y quizás observar mejor las lesiones. Cualquiera de las dos formas me parece que es la, está bien, ¿no? dependiendo de la opción que cada uno tome. Tampoco hay estudios importantes que hayan comparado esta, estas dos prácticas ¿no? y hayan salido resultados significativos. ¿no? Y bueno, también como mencionó la doctora Franco, es muy importante las indicaciones o la sugerencia que uno brinda después de leer la cápsula, porque eso va a llegar probablemente a su médico tratante y va a definir... Qué pasos va a seguir después de este estudio, ¿no? Sí, eso, eso es lo que, lo que yo quería destacar, ¿no? O sea, lo primero es tener una capacitación en cápsula endoscópica. No ser un gran gastroenterólogo no significa que o endoscopista no significa que haga necesariamente bien cápsula endoscópica. O sea, hay algunos criterios mínimos de calidad que se deben elegir, lastimosamente en, en intestino delgado no se tienen un Boston o un test de burbuja como se tienen en colonoscopía para determinar limpieza, pero sí son muy importantes, valorar la capacidad de las lesiones de producir sangrado, es decir, lo que se denomina racionalización es muy importante. ¿no? Yo puedo tener una hemorragia y encontrar una pequeña úlcera, un pequeño gist un pequeño y un divertículo de Meckel, ¿ya? ¿cuál es el culpable del sangrado? O sea, valorar, la, valorar a veces es difícil y a veces es una apuesta a futuro. ¿no? Uno trata a uno y ve qué pasa en el, en el resto del tiempo. ¿no? Entonces, yo creo que son cosas importantes. Otra, otra cosa para llevar a casa es: en intestino delgado es muy importante el tiempo. ¿no? El, ya, ya han conversado todos mis, mis colegas de que lo ideal es hacer las cosas lo antes posible. ¿no? E idealmente, mientras hay sangrado. Ahora, el único detalle es cuando hay mucho sangrado. Cuando hay mucho sangrado. La verdad es que la cápsula ahí como que pierde un poco de ayuda, se puede lanzar, pero con la idea de que tal vez lancemos otra más adelante, como está en la clínica no hay problema, entonces, pero en el hospital tal vez si sí lo piensa dos veces. ¿no? Eh, entonces, este, eh, en esos contextos usar la angiografía, siempre y cuando obviamente tenga un radiólogo que pueda embolizar, es muy útil. Las gamas en verdad son poco útiles por el tema de que... Primero es un estudio a muy largo plazo, o sea, van a esperar 24 horas y muchas fotos para tener una conclusión. Y segundo, van a tener una sombra de ver dónde están las cosas aproximadamente y el problema luego es buscarlas. ¿no? Eh, yo creo que esos, esos mensajes son, son muy importantes. Yo creo que deben considerar un pequeño rol a la laparoscopía dentro de, de todo. No, no la mencionan mucho, como ven, ni los ni en los algoritmos ni en demás cosas, pero yo creo que la laparoscopía tiene un rol en el sangrado digestivo, especialmente cuando uno, por ejemplo, en, en niños chiquitos que tienen hematoquesia, es casi seguro que van a tener un Mekel. Y ahí está Fina que puede confirmar eso, o sea, eso es casi seguro. Actualmente yo he intentado hacer un Mekel scan el otro día y no es reactivo, así que y no hay en todo el Perú, así que es imposible hacerlo. Eh, hacer una cápsula en un niño chiquito se puede hacer, pero siempre es un azar. Entonces, una laparoscopía, como le digo, si sigue sangrando, no es nada descabellado, es un examen relativamente sencillo. Y otra cosa, el, las cápsulas endoscópicas, el principal defecto que tienen es la lesión única, ¿no?, especialmente las cápsulas endoscópicas de una luz. Cuando uno tiene una luz, significa que solo tiene un par de ojos que van a mirar para un lugar. Si la lesión está para el lado contrario donde están mirando, no la van a ver. Y eso pasa mucho en los tumores, por eso es el defecto. Y el otro mensaje es combinar métodos. ¿no? Si tienen una hemorragia de intestino medio, combinar, hacer cápsula con, entero, con enterotomo o tomo, ¿no? especialmente si sangra mucho, tampoco es una mala idea. ¿no? Y ahí es donde tienen un rol las cápsulas de doble lumen, ¿no? como mencionó la doctora. Las cápsulas de doble lumen de intestino delgado ya llegaron a Perú, hay la cápsula de, de doble lumen de. Que el, bueno, que Metronic la llama como cápsula de Crohn, pero se puede usar en intestino delgado sin ningún problema. Se llama así por una cuestión marquetera. Y también hay la cápsula de doble lumen de Mirocam, que también ve muy bien las cosas. ¿no? O sea, no es ningún. O sea, es, es básicamente para que lo tengan en cuenta. ¿no? Eh, y tener dos ojos siempre va a ser un poco mejor que tener un ojo. Eso hay que demostrarlo con estudios a largo plazo, pero la lógica dictamina, dictamina que debería ser así, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con el tiempo, ¿no? De momento, la cápsula de un solo lumen sigue siendo la, 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 más, la más usada o la indicada en todas las guías. ¿no? Eh, yo creo que en vista de la hora eh, agradezco a todos los, los ponentes por sus brillantes charlas. Todos son muy buenos amigos míos. Y han demostrado que hacen muy bien el intestino delgado. Y, y agradezco a todos su, su presencia y sus preguntas. Y muchas gracias. Nos vemos en la siguiente reunión.